Yo me llamo Cher. Dove sei adesso? Dove sei, amore mio? Dove l'amore? Dove l'amore? I cannot tell you all my love, here is my story. I've sing a love song, sing it for you alone. For you a thousand miles away, the feeling's so strong. Come to me, baby, don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other, there is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry. Para la primera estrella de la noche, Cher. Buonasera, Bella. Buonanotte, André. Tenemos que darle para empezar la bienvenida a nuestro queridísimo jurado y vamos a verlos gracias al Super 99. Jugar solo no es divertido. Por eso en Toyland compra un juguete y te llevas otro del mismo precio gratis. Haz que se diviertan al doble. Bien, gracias a Toyland, nuestro jurado. Aaron Cebede, Juan Tu y Alessio Gronchi. Hello. Ingrid de Icaza. ¿Dónde está Ingrid? En su casa. Ingrid, ¿está Ingrid en su casa? ¡Ingrid! Ahí está Ingrid. Buenas noches, querida. Ingrid, desafortunadamente hubo un quebranto de salud. ¿Qué te tiene ahorita mismo en el Hospital Paitilla? Sabemos que estás con un gran equipo de seres humanos que te está cuidando en este momento, pero estamos conectados, estamos contigo y vas a dar tu punto y tu cariño para las estrellas hoy. Bueno, tengo una irritación en el intestinal y demás. Traía a mi esposo porque él se había sentido mal y de repente estando aquí me empecé a sentir yo mal también. Entonces estamos los dos guardados aquí en el hospital, para que sepa. Sí, eso le dicen mononucleosis. Bueno, menos perderme esto, porque de verdad para mí el sentido de la responsabilidad con estos talentos era algo que no podía dejar pasar. Cher, la afinación muy acertada, muy precisa. Me gustó mucho ver su presentación. Es una canción que no es fácil. Tuvo además el reto de cantar en italiano. Alessio les podrá decir qué tal su pronunciación, pero me parece que lo hizo muy bien. Yo le hubiera metido una gotita más de energía o de sexiness, pero claro, eso que tenemos las mujeres, que es como, tú sabes, ¿no? Una cosita ahí. Pero en términos generales, me gustó mucho, muy elegante. Y la afinación, divina. Divina la afinación.
Ingrid, muchísimas gracias. Qué bueno que podamos estar conectados contigo. Estamos deseándote la mejor de las recuperaciones, pero vamos a seguir contigo esta noche. Vamos a... Oye. No es que te mueras en vivo, por favor. A ver, Alessio, vamos a comenzar contigo. Alessio. Molto italiano, Alessio. Gracias por cantarme un pedazo de la canción. Pizza di pepperoni. Pepperoni, tú has sido un personaje, el chef pepperoni. It's me, Mario. Mira, todo lo que sea en italiano. A mí me parece que fue tu presentación más difícil porque tenías que cantar mucho tiempo. Muy, muy larga la canción y exigía, no tenía las ayudas que tenías en Believe con mucha música electrónica, muchos coros. Acá tenías que hacerla tú solamente sin ningún apoyo. Así que lo hiciste muy bien, estuviste como bien, apuntó Ingrid, muy afinada. A la gente le gustan los datos, ¿no? Esta canción solamente incluye pocas letras en italiano, serán 3 líneas, cuando más. Le gustó tanto a Cher que el año siguiente grabó un dúo ya full en italiano con Eros Ramazzotti que se llamaba Più che poi en el año 2000. Así que para que se conozca un poco de la historia. Yo pienso que además de la interpretación vocal, todo el tema de la presentación y la visual tuya es distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora. Te sigue superando y para hacer una semifinal vas muy, muy bien encaminado. Bien, arrancamos bien la noche entonces. Juan, tú dice Ingrid que le faltó un poquito de sexiness. ¿Tú qué dices? No, estaba rica. Y esa parte donde cantaba, dije, me echaste humo. Divino, ¿verdad? ¿Qué decía esa canción? Decía, noche es uno, quiere decir no hay más nadie. Noche de zurdos. Noche es uno. Ah, noche de zurdos, Juan, tú. Ok. Bueno, de la gente que... Yo, mira, esta canción me parece que sí es una canción de semifinal. Es bien difícil. Yo tuve que escucharla, yo en mi vida la había escuchado. Porque me he escuchado muchas canciones de Cher, pero yo digo, tengo que hacer la tarea, tengo que escuchar la vaina esta. Y quiero que sepas que me dejaste con la boca abierta porque muy, muy parecido a lo que vi. Y en vocalización también, porque yo decía, Cher, a pesar de que tiene una voz grave, yo pensé que la que ibas a estar grave aquí ibas a hacer tú, por los altos y las cosas. Pero de verdad, mi amor, te la gozaste y siento que estabas, como dice Ingrid, precisa como lo cantó Cher en el video y en el momento. Así que te sigue llamando Cher. Juan, tú, a ti como que te revolcaron en un escritorio o algo. Porque ¿por qué? Tienes un lápiz en la cabeza, Juan, tú. Qué trapeador, qué cosa. O sea, si yo vengo distinta, ahora porque la Ingrid está hecha en el hotel, allá donde está, guardada en el hotel. Ah, en el resort. Ahora sí, porque ahora le estamos dando palo en vestuario. Ella viene ahora a decirme que soy payasa. ¿Cuál es el cuarto para irte a ahorcar, desgraciada? De verdad, tranquila. No, este es lo último que hay, mi amor. Este es el círculo de... Este es el... Y ella está en bata, por cierto. Sí. Eso es una bata. No es el circo de Solete, este es el circo desolado. Esto es lo último que hay. Pero me gustó. Pero tienes un lápiz en el cabello, Juan. Este es para las anotaciones, mi amor. Ah, bien. Este es para las anotaciones. Ok. Y para cualquier arma blanca, si uno sale de aquí, ¡ay! Uno nunca sabe, bello. Sí, porque en la noche allá afuera queda oscuro. Cualquier cosa. Aaron Cebede, buenas noches. Señor, bienvenido, papá. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Qué bueno. Ok, Cher. Yo tenía mucho miedo por ti. Como he tenido miedo por otros concursantes en otras canciones, porque cuando escuché la canción por primera vez, dije, qué canción tan difícil, cómo la va a sacar en italiano y después en español. Wow. Y me pareció la canción más complicada que te había tocado. Exacto. Y te voy a decir, y cuando empezaste estaba de que Dios mío, por favor, que le salga bien. Y te voy a decir algo. Uy. Dios mío, por favor, que le salga bien. Te están haciendo bullying. Gracias. Después voy con ustedes. Y te voy a decir algo. Te comiste el escenario, te comiste la canción, te comiste el personaje. Cómoda, fácil te salió. A mí me encantó todo lo que hiciste. Me parece una tremenda presentación para una semifinal. ¿Ok? Te felicito. Estás montada. Y seguimos.